llamado caso Penta. 17.500 millones de pesos son defraudados. Precarios, precarios. Para el tema de la educación, que el ser un bien de consumo tiene que ser considerado un derecho social. La ley, la ley, y arriba los corazones, porque vienen tiempos. Entre fraudes, estafas, porquería y tanto de eso, lo que traje es un mensaje con palabras de peso. Y eso que el día a día se ve bien en la pantalla, fuera de ella es donde la realidad día a día está ya. Como mi rabia en esta letra reclamando justicia por tanto robo, tanto fraude, tanto tonto con codicia, tanta avaricia que gobierna la política. Otro gobierno más sin una visión crítica, van creando leyes para avalar su acción, comprando acciones en la empresa que le vende a la nación, favorecidos por la información, por su posición, terminando con dinero cualquier investigación, pues ya compraron a los jueces y abogados. No se preocupen, no, no serán investigados, no serán buscados, mínimamente sancionado. Tranquilito, nada pasa, suavemente condenado. Así será todo para mantener la estética. Nuestro país dará una solución poética. La su pega la justicia y de forma patética, involucrados, condenados a clase de ética. Estoy harto de que tapen sus oídos, de ver ancianos condenados por no ser atendido, ver su mirada cansada y sus cuerpos afligidos esperando atención o a la muerte ya abatidos. En otra parte, Alicia Flores lleva cartones en su espalda con 81 años porque la pensión no alcanza, recorre cada día al centro dejando el alma en el cemento. Dime acaso, amigo, eso no parece violento. Por mi madre, por mi padre, mis hermanos, por los tuyos, saldremos a la calle todos juntos por orgullo. No hay espacio ni cabida a cobardes ni traición, políticos de mierda. Hoy es día de revolución. Ahora es cuando, por los tuyos, por los nuestros. Ahora es cuando, por los niños, por los viejos. Ahora es cuando, por justicia, por los sueños. Revolución, la solución, revolución en contra de ellos. Ahora es cuando, por los tuyos, por los nuestros. Ahora es cuando, por los niños, por los viejos. Ahora es cuando, por justicia, por los sueños, revolución, la solución, revolución en contra de ellos. En televisión proyectan solo lo que quieren, creando montajes, engañando tanto como pueden, para dividir al pueblo y decirles que está mal, que como un rebaño de corderos solo deben acatar. Así robaron agua, tierra, luz y mar. Así robaron litio, cobre, vida y paz. Así robaron las ganas de volar, de los niños de Quinteros enfermos hasta no dar más. Desconectados hablan del palacio de la moneda, la misma moneda que día a día se les niega, pero la gente ya no es ciega, ven que todo va mal en educación, salud, salarios y seguridad. ¿Cuántos años marchando en calma y paz? ¿Cuántos años pidiendo justicia y dignidad? ¿Cuántos años dando ideas sobre desigualdad? No le puedes mentir a la cara a toda nuestra sociedad. No era necesario, claro, llegar a este extremo, pero ustedes sin pensarlo atacaron primero. De la gente se burlaron, de la gente se rieron, y ahora arde por su culpa todo un país entero. Una pobre educación siempre deja una ganancia, gobernar al pueblo desde su ignorancia. No entenderán tus leyes, no saldrán de su pobreza, pero recuerda, el corazón puede más que la cabeza. Y si me matan, sí, que sea por levantarme, no viviendo de rodillas como un maldito cobarde, gritando las verdades. Hoy mis letras arden, lucho por mi familia antes de que sea tarde. Por mi madre, por mi padre, mis hermanos, por los tuyos, saldremos a la calle todos juntos por orgullo. No hay espacio ni cabida a cobardes ni traición, político de mierda. Hoy es día de revolución. Ahora es cuando, por los tuyos, por los nuestros. Ahora es cuando, por los niños, por los viejos. Ahora es cuando, por justicia, por los sueños, revolución, la solución, revolución en contra de ellos. Ahora es cuando, por los tuyos, por los nuestros. Ahora es cuando, por los niños, por los viejos. Ahora es cuando, por justicia, por los sueños, revolución, la solución, revolución en contra de ellos.